la, el pan que te vas a llevar a tu casa para que comas, me muero. Te lo doy yo. Qué narcisista. Me encanta. ¿Quién, Carlos? Me he hecho muerta de hambre. No. Eso es lo que quiere decir. No, el pan. El pan que te estás llevando. No. No te comes el pan que te estás llevando a tu hogar, te lo doy yo. Ya que tú te pongas muerta de hambre, no sé si te has muerto de hambre en algún momento, lo dudo. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios. Pero hablemos sobre... Entonces es una pregunta, quiero que me respondas con sinceridad, no que me respondas con... sarcasmo. Oye, me llegaste el huevo, de verdad. Ahí. Pero estás hablando de su talla de zapato. No, él, mira, tú sabes que él es... Hay que hablar, es un tema público, mira. En el tema de... De la señorita... ¿Cuál es? Gabriela. En el tema de la señorita... ¿Cuál tema? ¿Qué tema? En el tema de amorío. ¿Pero qué amorío? De su colágeno, que tanto te molesta. El tema en donde bestia humana... Ahora te voy a decir. Hoy día lo abrí en la mañana. Te voy a explicar. Carlos. Mira, Carlos, ¿qué te dije yo? ¿El burro eres tú? Sí, así es. ¿El bruto eres tú? Sí, sí. Sí. Y porque yo te conozco, y porque tú eres mi hermano, y tú eres mi mejor además, amigo. Además, viejo y huevón, y lo sabes. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque al final, tú has caído en las redes de ella. Ella fue la bestia, guapa, ella, hola, colágeno. Ella fue más inteligente que tú, porque ella jugó con tus sentimientos para ella figurar, y ella se convirtió en famosa. Ella se ve limpia. ¿Cómo? Limpia, como paja. Discúlpeme, señorita Gabriela. ¿En figurar? Usted era nadie. ¡No era nadie! ¿Usted trabajaba donde Jorge Benavides? Claro, que me dio la oportunidad. ¡Atrás! ¿Ya no trabajas? Pininos, no, sí, sí, pininos. Claro. La bestia, este, efectivamente... Es una miércoles, yo soy, no... ¡No, eres una chica! ¿Te sigues hablando? Sí. Lo que tú le digas a ella, ella lo procesa, lo multiplica por mil. Y después, olvídate. Olvídate, Dios. O sea que... Está sigue buscando trampolines. No, quiero eso. Dice buscando trampolines. Lo que tú le digas a ella, ella no lo procesa como lo puede procesar ella o ella. Que él es tu trampolín. O sea, tú no eres nada sin él. Uh-huh. En pocas palabras. No, tú eres una fiebre. Extra. La más quiere ven. Nada. No. Eres extra tú. Con si parlamento. Si yo quisiera tener algo con él, yo me colgaría de su fama. Yo no quiero tener nada. Ahorita. O sea, ¿nunca te colgaste la fama nada, de su fama? No, nada, de ahora ni nunca. ¿Nunca? Nunca me colgué de la fama. Así como no.